El método Suma es un método de autoexploración, pero una autoexploración y autoconocimiento dirigida. Yo puedo conocerme o generar autoconocimiento en cosas muy simples, sobre, por ejemplo, la cantidad de agua que tomo en el día, cómo preparo mis alimentos, cómo se siente mi espalda cuando estoy sentada mucho rato. Y el pilar, diría yo, que es menos trabajado y que es muy importante, es el de la salud emocional. Uno de autoexploración, que es lo que primero recomiendo en el prólogo del libro, que tengas tu cuaderno. La persona, de manera transversal, quiere ser libre, quiere ser feliz, quiere estar tranquila, quiere tener paz, quiere sentirse agradecida, quiere tener una buena vida, quiere poder amar en libertad. Y todos esos son los componentes de la felicidad real. Frase que me llega así como para decir ahora, que sean libres.